Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. Hoy en el enfoque de Low tenemos a Tamara Bach. De Perfumerías Avenida, que además acaba de ganar la Supercopa. Bien. Tamara, ¿qué enfoque le das a esta temporada? Pues un enfoque positivo y un poquito de sacarnos la espinita que se nos quedó el año pasado. ¿Cuál es el encuadre del equipo para esta temporada? Pues creo que eso, ¿no? Conseguir ser un verdadero equipo, participar todas, aportar todas y hacer un buen baloncesto. ¿A qué aspecto de tu juego le pondrías flash? ¿Resaltarías? Pues a mi tiro. ¿Quién te ha dado más carrete en el baloncesto, en tu carrera? ¿Quién me ha dado más carrete? Pues yo creo que mi padre, que ha estado ahí desde que era pequeñita, pequeñita, y sigue estando ahí desde la sombra, desde el teléfono, desde casa, ayudándome mucho. ¿Guardas algún aspecto negativo en el baloncesto? Pues sí, el más negativo quizá la lesión más grave que tuve. Las lesiones siempre son complicadas, pero bueno, también se aprende de eso. ¿Cuál es el recuerdo que tienes mejor enmarcado? El mejor enmarcado yo creo que el europeo sub-18 que ganamos en Tenerife. Por las veces. ¿Hay alguna foto que borrarías de tu archivo? Pues seguramente, como te digo, la de la lesión o alguna derrota que no tocaba. ¿Hay algún momento de tu carrera que te gustaría formatear? Sí, vuelvo a la lesión y bueno, obviamente siempre hay momentos en los que podría haber estado mejor, las cosas podrían haber salido mejor, ¿no? Si hubiese esta oportunidad sería genial. ¿Con quién te gustaría hacerte una foto? ¿Con quién me gustaría hacerme una foto? Pues con toda mi familia en la playa. Me pido hacértela. ¿Qué toma has tenido que repetir más veces o te han mandado repetir? ¿Qué? Perdón. ¿Qué toma? ¿Te han mandado? ¿Qué toma me han mandado a repetir más veces? Eso es difícil, ¿eh? ¿O que te ha tocado a ti repetir más veces? Que me ha tocado repetir mil veces. Me has pillado. Pues tendré que cortar. No sé. Cualquier foto en la que quiera salir bien, que siempre me veo mal y siempre digo no, otra. ¿Qué jugada o qué partido revelarías una y otra vez? Adiós, guapa. Hasta luego. Pues creo que volvería a esta final del Campeonato de Europa en Tenerife. Para mí fue un partido súper especial y me encantaría vivirlo una y otra vez. ¿Captura en este momento tu mejor instantánea? Mi mejor instantánea, una playa preciosa de Vigo con buen tiempo y que haya muy poquita gente. ¿Cuál es tu objetivo a partir de ahora? Pues bueno, a nivel de baloncesto, pues seguir mejorando, ¿no? Seguir consiguiendo cosas allá donde esté. Este año pues en Perfumerías Avenida y bueno, y a nivel personal pues acabar mis estudios y empezar a buscarme lo que va a ser la vida real después del baloncesto. Muchísimas gracias, Tamara, y mucha suerte para esta temporada.